Número 5, Nicolás Gereda. Número 7, Vicente Sagarra. Número 8, Gabriel de la Fuente. Número 9, Jaime Fernández. Número 10, Álvaro Pérez. Número 11, Lorenzo Jiménez. Número 12, Gonzalo Medrano. Número 13, Sancho Marijuán. Número 15, Enrique Gutiérrez. Y número 20, Pablo Vidal, entrenador José Manuel Martínez. Vamos ahora con Maristas Inmaculada. A ver ese ruido, Maristas. Con el número 6, Julio Calvo. Número 7, Pablo Sánchez. Número 8, Rodrigo Riñones. Número 9, Íñigo Álvarez. Número 10, Fernando Zapata. Número 11, Pablo Martín. Número 14, Nicolás Álvarez. Número 15, Adrián Muñoz. Número 16, Rodrigo Calvo. Número 17, Sergio Rodríguez. Número 20, Juan Domillo. Número 35, Manuel del Río. Y número 99, Alejandro de Castro, entrenador José Luis Cano. Mucha suerte.
2024. Gran duelo el que nos deja esta última cita en la sede vallisoletana de la Copa Colegial, la temporada 2024, entre la Inmaculada versus Peñalba. Aquí, en el foso de los Caimanes de Maristas, va a dar comienzo en menos de 30 segundos una gran final que va a acabar dándole el primer estandarte de su historia, ya sea a Maristas Inmaculada o a Peñalba. Ninguno de los dos lo ha conseguido en toda su historia. Insisto, en categoría masculina, en categoría femenina, vemos ahí el estandarte que ya ganó Inmaculada. Pero este va a ser el primero que puedan conseguir. Ambiente espectacular, gradas llenas, fondos de animación, tanto por parte de Maristas como por parte de Peñalba. Un bonito duelo el que nos depara en el día de hoy. Peñalba ganaba en semifinales al San Agustín, allí en casa de San Agustín, y Maristas ganaba aquí en casa, en Maristas La Inmaculada, al todopoderoso y gran candidato a llevarse el estandarte, Apostolado. Pues jugando a falta de los 36 minutos por disputar, suena el silbato, se acerca el árbitro al centro del pabellón, balón a lo alto, primera ofensiva, la palmea Enrique, se la queda se la queda Maristas Inmaculada. La inversión con la pelota, se huele que esto es una final. Esférico sobre Íñigo Álvarez, ahora toca Juan Tomillo. El pase a las manos de Rodrigo Calvo, finta el tiro, un bote y se levanta de dos hierro. El balón se lo queda el grandísimo Gonzalo Gutiérrez, que juega para Peñalba. Tocaba a su hermano Enrique y ahora es el director de orquesta quien manejaba el balón, Sancho Marijuán. El lanzamiento de tres lo va a fallar Gabriel de la Fuente, rebote para Maristas. Juega ahora con la pelota Rodrigo Calvo, el cambio por la espalda, a punto de perderla, encuentra la pintura Íñigo, el lanzamiento de dos, se lleva el tapón de Gonzalo Gutiérrez, que le da el balón a su hermano Enrique, ataca ahora con la pelota, esférico a las manos de Sancho Marijuán. Bloqueo directo, no encuentra nada, el pase a las manos de Enrique, le saltan al 2 contra 1 en la pintura, la invierte, el lanzamiento de Gabriel de la Fuente, no se atreve, va a ser ahora el tiro pisando de 2, falló, tampoco valió. Peñalba no está teniendo el mejor arranque a nivel ofensivo. Gonzalo, le saltan al 2 contra 1. Enrique también, va a ser falta. No saca el 2 más 1, pero sí la canasta. Por cierto, importante destacar, 6.52 para llegar al primer cuarto, apenas 1 minuto 8 segundos. Y el equipo de Maristas ya ha saltado al trap 2 contra 1 en absolutamente todas las defensas en las que cualquiera de los dos hermanos Gutiérrez ha tocado la pelota. Pues falla el primer tiro libre, Enrique, MVP de tanto los cuartos como de la semifinal. Y ese primer lanzamiento, como decíamos, lo erró. Veremos a ver este segundo tiro, pues lo va a fallar. El balón se lo queda ahora a las manos de Rodrigo Calvo, ataca Maristas Inmaculada, el pase para la inversión, tocaba Fernando Zapata, Íñigo de nuevo invierte, esférico sobre Rodrigo Calvo, ahora es Juan Tomillo quien busca la pintura, poner a Íñigo, balón alto, a ese palmeo finalmente se lo queda Maristas, que pelea hasta el último balón, Rodrigo Calvo jugando para Juan Tomillo, la frontal de nuevo para Rodrigo, lanzamiento de 3 del 16, triple, triple, anotó la canasta, ataca ahora Peñalba. El balón a la esquina jugando con la pelota, el lanzamiento de 3 lo va a escupir el aro por parte de Peñalba, falló Sancho Marijuán, el rebote se lo queda el pequeño de los Gutiérrez que falló el tiro, rebote para Juan Tomillo, 3-0, abrió la lata con ese triple Maristas y ahora Juan Tomillo quiere sacar nuevos puntos, pues aunque no es capaz el de por sí anotar, va a ir a la línea de tiros libres, 6-0-5 para que acabe este primer cuarto, 3-0. Jugando con la pelota, el balón en las manos de Fernando Zapata, el pase hacia Juan Tomillo, el balón al lanzamiento de Rodrigo Calvo de 3, triple, no, toda la canasta. Cuando Gonzalo Gutiérrez, es a Rodrigo Calvo que la quiere robar, nada, se va por línea de banda, sigue atacando Peñalba. 5.53 para que acabe el primer cuarto. Esto apenas ha hecho que comenzar. Ya va 6 arriba el equipo de Maristas Inmaculada. Gonzalo jugando el pase hacia su compañero. La penetración de Sancho Marijuán. La recupera Juan Tomillo. Nuevo ataque para Maristas Inmaculada. Rodrigo Calvo buscando ahora a Fernando Zapata. No para Rodrigo Calvo. Juan Tomillo. Íñigo la pide. Va a buscar el bloqueo con Pablo Martín. Nada.
busca de nuevo a su compañero, el 10, Fernando Zapata, en la pintura. Íñigo la saca, Juan Tomillo la finta con todo para adentro, la dobló, el lanzamiento está bombeado, lo falla, pero Pablo Martín va, nada, pensé que iba a coger el rebote su compañero Fernando Zapata, nada, nada, nada. Pablo Martín ha perdido la bola, ataca Peñalba. Jugando con la pelota, esférico a las manos de Adrián Muñoz, buscando sacar los primeros puntos del encuentro. Ataca el bloqueo directo, no encuentra nada, pase a la pintura, el lanzamiento de Enrique a tabla, falló. Va a tener tiros libres, eso sí. Ahora José Manuel Martínez, entrenador de Peñalba, dando algunas indicaciones al director de orquesta, a Sancho Marijuán, al que dirige, pero en vez de este banquillo en la pista. Pues en la línea de tiros libres, Enrique Gutiérrez, MVP de Peñalba, sin duda, anota el lanzamiento, pues suben dos puntos al marcador. Juega Maristas con la pelota, Fernando Zapata, buscando el pase a las manos de Juan Tomillo, el bloqueo directo, nada. Bueno, finalmente recupera Fernando Zapata, Juan Tomillo la inversión, Rodrigo Calvo quiere otro triple, se levanta de tres, dio al hierro, el rebote se lo queda Peñalba, a punto de quitársela a Íñigo, a Enrique Gutiérrez, que pone quinta marcha y va de campo a campo, reverso, y va a sacar pasos. Pensé que iba a pitar falta, no han sido pasos, pues saca Maristas Inmaculado. Jugando con la pelota, Pablo Martín, el pase para Fernando Zapata, ante la defensa zonal, 2-3 por parte del Peñalba. Es ahora balón en las manos de Fernando Zapata para Juan Tomillo, que pierde la bola por no estar atento. Vaya error ahora por parte de Maristas Inmaculada, que ha empezado realmente bien el partido. 4-30 para que acabe el primer cuarto. Atacando con la pelota, balón en las manos del número 13, juega Sancho Marijuán, el bloqueo directo, se planta de tres, nada, quiere el pick and pop con Vicente, se agarra, la pierde, Rodrigo Calvo recupera el corte de Fernando Zapata, se va a frenar Rodrigo, le queda liberado, mueve el balón, jugando para Íñigo, Juan Tomillo finta el tiro, hace volar a la defensa, la saca hacia afuera, el lanzamiento de dos de Fernando Zapata, dio al hierro, el rebote para Gonzalo Gutiérrez, que sobre Sancho Marijuán. Nuevo ataque para Peñalba, bloqueo directo, la mano que metió Fernando Zapata, vuelva a darle el balón a Peñalba. Jugando con la pelota de Gutiérrez, es ahora Gonzalo quien busca la penetración, en la pintura encuentra el lanzamiento que falla su compañero, coge el rebote Enrique, se lleva el tapón, no hay falta que valga, juega Zapata para Juan Tomillo, busca el contacto, la transición a tabla, canasta. Dos puntos más. Jugando el balón en las manos de Gonzalo Gutiérrez, nada, Íñigo la palmea, a punto de robarla, tiempo muerto solicitado por parte de Peñalba. 8-2, ventaja de más 6, 3-35 para que acabe este primer cuarto. Y bueno, el inicio de partido ha sido espectacular para Humanistas Inmaculada, que viene con la misma intensidad con la que lo dejó el otro día ante Apostolado, un Peñalba Pino Alvar, que sabemos que su punto fuerte, entre otras cosas, pero principalmente es la pintura, con los hermanos Gutiérrez, sobre todo Enrique, y resulta que no les están saliendo las cosas. Sí que es cierto que se están quejando de faltas, que no están pitando, pero aún así no están siendo capaces de anotar esos puntos que tienen en la pintura. Es desde luego prometedor el encuentro que nos depara la mañana de este domingo. Nos vamos al final de los primeros 8 minutos con esa ventaja de 8-2, ventaja de más 6 para el equipo, como decimos, de Maristas La Inmaculada, que ha comenzado muy enchufado con dos triples, ahora una transición de Juan Tomillo y la canasta que ha anotado desde los tiros libres Enrique Gutiérrez. Esa ha sido toda la anotación, pero desde luego, a pesar de que no hayan sido muchos puntos los que han anotado en el primer cuarto, sabemos que sí van a ser los que tengamos al final de partido. Pues se va a reanudar el encuentro, balón a las manos de Peñalba, jugando con la pelota, es Gonzalo Gutiérrez hacia la penetración de su compañero Sancho Marijuán, balón a la pintura Enrique, falta de nuevo a la línea de tiros libres. Ahora Íñigo, que se lamenta, y Enrique, que le dice que sí, que la falta, la verdad es que sí, vaya palos está recibiendo hoy, pero bueno, al final
es parte de la estrategia y es entendible, por supuesto, que hagan ahí las faltas, ¿no? Bueno, pues en la línea de tiros libres, como decíamos, Enrique, el primer lanzamiento lo va a fallar, no pudo ser. Veremos a ver este segundo tiro si tiene más suerte. En la anterior tanda, no, el primero no le hizo falta irse al segundo. En esta tanda, pues mira, no va a tener suerte en ninguno de los dos. Se queda con dos puntos. Rebote sobre Gonzalo, no hay faltas. Vaya contacto, están permitiendo los árbitros. Juan Tomillo, la transición por parte de Marista. Se bota en el pie. Ay, ya iba a decir yo que la última la transformó. Pues en este caso, no va a poder ser. Para jugar con la pelota, el Peñalba. Desde línea de fondo, Sancho Marijuán buscando a sus compañeros. El balón en las manos de Enrique Gutiérrez, jugando ante la defensa de Fernando Zapata. El balón ahora sobre las manos de Rodrigo Riñones. De Gabriel de la Fuente. Enrique jugando por parte de Peñalba, uno contra uno desde el triple. Íñigo le hace una muy buena defensa, la tiene que doblar. La inversión para tirar de la Fuente de tres. El tiro a tabla falló. Balón para su equipo rival. Juan Tomillo ya lidera la transición. Esa fuerza que le llevaba a prácticamente estampanarse contra el aro. Vaya falta en ataque. Le pitan ahora a Enrique Gutiérrez. Íñigo, que está haciendo un trabajo defensivo de 10. Se quejan ahora por esa falta en la reverso. Y bueno, lo cierto es que una jugada un tanto polémica. Dejarnos por los comentarios qué creéis, si era falta o no. El lanzamiento de tres de Rodrigo Calvo dio al hierro, el rebote se lo va a quedar Peñalba, jugando con la pelota Gonzalo Gutiérrez. El pase, vamos a ver para quién, a buscar a la pintura. El lanzamiento lo falla Nicolás Gereda. Balón por línea de fondo, saca de nuevo Peñalba. 22 para que acabe el primer cuarto. Y antes, perdonad que he dicho que se había acabado el primer cuarto y no, estaban en tiempo muerto, perdonadme. Juega Peñalba desde línea de fondo, como les decimos, buscando el pase a las manos de Enrique. Enrique, un bote, va con todo, se levanta, falló el tiro. El palmeo se lo queda a Gonzalo. Gonzalo, vamos a ver para quién. La corte lo va a fallar. Sancho Marijuán se va por línea de fondo, pierde la bola. Y Enrique ahora en el suelo, cabreado, jugando con la pelota. Fernando Zapata ataca. Maristas Inmaculada busca el balón en las manos de Juan Tomillo. La inversión, Fernando Zapata. No para Rodrigo Calvo. Busca el uno contra uno. Pase picado para Juan Tomillo, no para Rodrigo Calvo. Otro triple del 16. Está ahí al hierro, el palmeo se lo va a quedar. Lo pelea Íñigo. Pues nada, saca Peñalba con la pelota. Poca rotación en el encuentro de momento. A priori tiene mucho más fondo de banquillo Maristas que Peñalba. Y eso puede venir en su favor según avance el encuentro. Jugando el balón a las manos de Sancho Marijuán, buscando el mano a mano. El reverso nada, la saca hacia afuera. Lanzamiento de tres. ¡Triple! Peñalba anota ese triple. Sancho Marijuán. 8-5, se ponen a 3 minutos 26 para que acabe este primer cuarto. Juan Tomillo con la pelota, buscando el pase a las manos de Íñigo, a punto de perderla. Finalmente resuelve Fernando Zapata para Íñigo en el tiro libre. El lanzamiento a tabla, rebote para Rodrigo Calvo, juega para Fernando Zapata. Rodrigo finta el tiro, la juega para Fernando. Juan Tomillo, lanzamiento de 2 y el balón, cuidado, se va por línea de fondo para Maristas Inmaculada. ¿Cómo ruge esta afición? La grada animando por parte de ambos equipos. Ahí están, jugando con la pelota. Juan Tomillo para Rodrigo Calvo. Es Juan Tomillo. Julio, que acaba de salir a pista. ¡La MVP! Julio Calvo. Ataca Rodrigo con la pelota para Julio. Finta el tiro, un bote, la saca de nuevo para Rodrigo. Este es shooter. Y además de tirador, es metedor. Oye, que no es lo mismo. Muchos, y ahí me incluyo, somos tiradores, pero luego no metemos tantas como nos gustaría. Tirarlas tiramos, pero no es lo mismo. Pasos ahora por parte de Peñalba. Recupera Manistas, enchufado en partido. De nuevo timeout. Tiempo muerto en pista. 10-5 en el marcador. Ahora sí, tiempo muerto
Antes no era final de cuarto, era tiempo muerto. Quedan 40 segundos, 10 a 5. Y nada, después de, como os contaba, los dos triples de Maristas Inmaculada, la canasta de Juan Tomillo en transición, venían los tiros libres de Enrique Gutiérrez, que ponían un marcador todavía bastante bajito. Ahora un triple les ha puesto con media decena en el marcador, con 5 puntos a los de Peñalba. El triple que, si no me equivoco, lo ha transformado Sancho Marijuán, si la memoria no me falla. Y por parte de Maristas Inmaculada, bueno, pues poco a poco ir sumando tiros como el de ahora de Rodrigo Calvo, creo que era quien le tiraba de media distancia. Así que es cierto que ha empezado muy enchufado en triples, ahora ha fallado unos pocos, pero esto es baloncesto y aquí la emoción sabemos que está a flor de piel y los nervios también. Así que hagan lo que puedan y que se lo pasen bien, porque los dos quieren ganar. No sé quién más, sinceramente. La grada está con ellos, les está animando, pero resulta que solo puede quedar uno. Y además ese uno va a ganar algo histórico, el primer estandarte masculino en el equipo de su colegio. Es un orgullo tremendo para ellos representar a sus colegios, y lo llevan muy dentro. Es algo muy bonito, ese sentimiento de pertenencia al colegio. Es ahora Juan Tomillo quien juega para Rodrigo. Otro lanzamiento de dos liberado, catch and shoot, bang, bang, bang. Anotó la canasta. Jugando Peñalba, el pase alto, finalmente la roba Rodrigo Calvo. ¡Qué partidazo se está haciendo este chico! Pase para Julio, el aro pasado, falló el tiro, a punto estuvo de anotar. Buena transición por parte de Maristas, que baja a defender como si nada, buscando el cambio por la espalda para intentar resolver la defensa de Julio. Tan presionante Sancho, el lanzamiento de tres, triple. ¡Dios mío, qué barbaridad! Ese triple para acabar el primer cuarto e irse a 4 al final de los primeros 8 minutos de juego. 12-8, ventaja de más 4 tan solo. ¡Qué auténtico espectáculo! ¡Canastón! De los que van a salir mañana por la mañana en el vídeo de highlights. Esa línea de medio campo para empezar este segundo cuarto. Ataca con la pelota el equipo de Peñalba. Balón a las manos, que busca la penetración. Falta. Es ahora Julio quien se frena. Vuelve a empezar el pase para Juan Tomillo. Excepcional, a punto de cometer ese 2 más 1. Finalmente va a sacar una canasta que vale oro, para volver a meter en partido anímicamente a Maristas. Bueno, esto se diría si fuese un equipo normal, pero es que estos dos equipos no son normales. Las ganas que le echan y el entusiasmo que tienen por llevarse la victoria les hace que, aunque no entren, sigan luchando hasta el final. 14-8, ventaja de más 6. Juega ahora con la pelota, el balón en las manos de Sancho Marijuán. Jugando por parte de Peñalba, es ahora Gonzalo Gutiérrez. La penetración al reverso de Gonzalo Tomillo. Maristas Inmaculada, la transición para Julio Calvo. Esa penetración preciosa. Gonzalo Gutiérrez por parte de Peñalba, sacando la presión. Balón en las manos de Sancho Marijuán. Pase ahora hacia Gonzalo Medrano, buscando lanzamiento de tres. Quiere otro, pues va. ¡No!
10, 7, 11 para que acabe este segundo cuarto. A la línea de tiros libres, como decíamos, se prepara para tirar Enrique Gutiérrez. Pues Rodrigo Riñones, por parte de Maristas Inmaculada, se prepara para salir a pista. Cambio, con calma, como los maestros. Mente fría y venas heladas ante una de las citas más destacadas de la temporada, sin duda alguna. Jugando Julio, el pase para Juan Tomillo. Rodrigo, entre los dos grandes, le hacen bajito. Buscando ahora a Julio. Es la penetración de Juan Tomillo, buscando a Rodrigo Riñones. Con la pelota, lanzamiento de tres de Rodrigo Calvo. Triple. Pero bueno, alguien lleva la cuenta, que me diga cuántos van, porque madre mía, cuántos triples ha metido en el día de hoy. Pues mínimo 9 puntos de esos 19 que tienen han sido suyos desde triple. Atacando con la pelota, Sancho Marijuán, el lanzamiento de tres por parte de Peñalba. Falló el tiro, rebote para Rodrigo Riñones, que sale, bote inmediatamente, juega para Rodrigo Calvo. Es Juan Tomillo para Julio Mozo, que se hace fuerte en la pintura. A Julio Calvo, no Julio Mozo, perdón. Y va a recuperar Peñalba porque falló Julio ese tiro. Rodrigo, buena defensa en el aire, es capaz de rectificar y buscan a Enrique, el 2 contra 1. Es ese aro pasado, falta. Es la lucha de David contra Goliat. El gigante de Peñalba intentando sacar puntos en la pintura y va a ir a la línea de tiros libres. Importantísimos los puntos que pueda sumar Peñalba de Enrique en la línea de tiros libres, porque visto lo visto, dentro de la pintura lo va a tener realmente difícil después de todo el contacto que están permitiendo. A la línea de tiros libres, como decíamos, Enrique falla el primero, se tiene que aprovechar también de la normativa que dice que si anotas el primero no tiras el segundo, te le dan por anotado, por lo tanto eso le puede servir para no jugársela a tener que tirar demasiados y ver cómo acaba la cosa. Pues de momento suma uno al marcador, 19-12, 6-0-6 para que acabe el segundo cuarto. Julio es de nuevo quien juega para Juan Tomillo, para Julio Calvo con la pelota, Rodrigo Riñones en el corte. Esta última jugada, la última vez que la hicieron esta jugada, acabó en tiro de Rodrigo Calvo, liberado en la pintura. Julio, el lanzamiento de dos, canasta, espectacular Julio Calvo. ¿Cómo define debajo del aro? ¡Qué manita tiene este chico! ¡Y qué cabeza también! Pues Sancho Marijuán jugando el pase largo para Gonzalo Gutiérrez, ahí estaba el héroe sin capa de Peñalba, Enrique a la ayuda por si acaso. Sancho Marijuán, el pase para Enrique en la pintura. Nada, el balón se le va a ir a Enrique. Lanzamiento a tabla, canastón. ¡Espectacular! ¡Qué canasta! ¡Precioso el movimiento para anotar a tabla! Julio Calvo jugando para Rodrigo, el lanzamiento de tres. Esta vez se fue corto, balón para Peñalba de nuevo. Es el mano a mano que buscaba ahora Gonzalo Medrano para sus compañeros. Finalmente se la queda Sancho Marijuán. Es la defensa de Julio, el uno contra uno, tras bloqueo directo. Va a filtrar el tiro, busca el pick and pop con Enrique, que va a buscar a su vez el mano a mano o el bloqueo, nada. El pase hacia el gran Sancho Marijuán. Ante Julio se quedó sin bote. Es para Gonzalo Gutiérrez ahora el balón. El lanzamiento no se atreve a tirarlo. Julio a punto de robar. Marijuán nada. A posesión, chicos. Es ahora Enrique el reverso. Pase picado. Lanzamiento de Gonzalo Medrano nada. Ahora sí es Enrique. Canasta en la pintura. Sensacional. ¡Qué canastón! 4:30 para que acabe el segundo cuarto. 21-16. Vaya duelo de físicos estamos viendo. Es en la finta de Rodrigo Calvo. El pase a las manos de Juan Tomillo. El lanzamiento de dos. Falló el tiro. El rebote se lo queda Rodrigo Núñez. Ahora sí es Juan Tomillo. A tabla falló ese lanzamiento. Y el balón se lo va a quedar Peñalba con la pelota. 4 minutos para llegar al segundo cuarto. 21-16. Es el mano a mano para que tenga la pelota Sancho Marijuán. Buscando el balón hacia Gonzalo Medrano. El triple anotado. La canasta de Gonzalo Medrano, que se viene arriba, claro que sí. Julio Calvo con la pelota por parte de Maristas. El pase hacia el número 16, Rodrigo.
No, para Julio, Tocayo es de apellido. Es la penetración, nada. Rodrigo Calvo, lanzamiento de tres, tampoco pudo ser. Rodrigo Riñones palmea hacia línea de fondo, saca de nuevo Peñalba, un ofensivo. A ver, madre mía, cuántos cambios. Se sienta Juan Tomillo, entra a pista Pablo Sánchez por parte de Peñalba. Se sienta Nicolás Gereda, Lorenzo Jiménez. Y creo que el otro era Sancho Marijuán. No, perdón, Sancho Marijuán tiene la pelota, era Gonzalo Medrano. Marijuán buscando el pase hacia las manos de su compañero Vicente Sagarra. Marijuán, el lanzamiento de dos, la canasta preciosa. Canastón de Sancho, que tiraba de técnica individual. Y empate en el marcador Peñalba, que iguala el electrónico. Pablo Sánchez con la pelota, Rodrigo Calvo, la penetración, cinta el tiro, nada. La juega para Pablo Sánchez, Rodrigo que no puede anotar, Rodrigo Riñones de nuevo para Pablo, buscando el pase hacia Julio, la penetración de Julio, pases. No, falta. Pues muy bien ahí Julio, que va a sacar esa falta e irá a la línea de tiros libres. Vertical al aro, sin miedo al éxito, pues lo que está haciendo Julio ante tíos tan grandes que imponen tanto como Enrique y como Gonzalo, ir sin miedo, con verticalidad. Pues el lanzamiento lo transforma, no va a valer porque no estaba un jugador de Peñalba colocado bien. No, se están fatal colocar los tiros libres, las cosas como son. Pues ahí está ese lanzamiento de Julio Calvo en el tiro libre. Tiene dos, el primero lo transforma, ahora ya sí suben dos puntos. Jugando con la pelota, en las manos de nuevo de Sancho Marijuán, defendido por Julio. El pase hacia Gonzalo Gutiérrez, bloqueo directo, nada. Ahora el lanzamiento de Sancho Marijuán a la pintura, Enrique la intenta conseguir, le sacan el 2 contra 1, no hay falta, tampoco canasta, rebote, se lo queda Gonzalo, da un bote, se levanta y ahora sí hay falta. Ahora sí hay falta de Rodrigo, que levanta la mano, gesto de solidaridad con sus compañeros, levantar la mano para que le piten la falta y no se la puedan pitar a otro jugador que pueda estar cargado de faltas al final del partido porque ya ha cometido más o lo que sea. Pues ahora Julio Calvo se va a banquillo y el lanzamiento de Gonzalo Gutiérrez, el primero de la tanda, lo va a fallar. Los 38 para llegar al segundo cuarto, 23-21. Ese segundo lanzamiento va a transformar. 23-22, ventaja de más uno para el equipo de Maristas Inmaculada. La inversión, tocaba Pablo Sánchez, la pintura Zapata, buscando ahora a Rodrigo Calvo, la saca para Pablo Sánchez, lanzamiento de dos, iba muy fuerte, el balón se lo queda, el equipo de Peñalba jugando, era Enrique hacia sus compañeros, el bloqueo directo, cambio por la espalda, Sancho Marijuán, falta en ataque, 23-22 por 10, para que acabe este segundo cuarto. Pues 23-22, tiempo muerto en pista, falta de 2-10 para que acabe este segundo cuarto.
Pues ahí está atacando el equipo de Maristas Inmaculada a la pintura. Perdió la pelota Alejandro de Castro. Recupera Peñalba. Minuto 56 para llegar al segundo cuarto. 23-22. Juega el balón a las manos de Vicente de Sagarra, buscando a Sancho Marijuán. Rodrigo Riñones se hace fuerte, roba el balón y la vuelve a recuperar Vicente Sagarra. Campo atrás, campo atrás, turno para Maristas. Y ahí está José, entrenador de Peñalba, pidiendo calma a sus jugadores. Una buena defensa ahora es lo que necesita Peñalba. Ataca el saque de Pablo Martín hacia Fernando Zapata. Rodrigo Riñones, que se abre para recibir en 45 al lado derecho. El indirecto Pablo Sánchez sale a recibir. No contra uno de Rodrigo Riñones nada, el corte tampoco. Ahora sí, Fernando Zapata recibe la pintura, la pedía, pero no va a llegar Pablo Martín. Recupera Gonzalo Gutiérrez, juega para Sancho por parte de Peñalba. Atacando en el bloqueo directo, la penetración no encuentra nada, la saca hacia Enrique Gutiérrez en la pintura. 2-1 al cante. Nada, no consigue sumarlo. Si va a ser por lo menos una tanda de dos tiros libres, y si tiene suerte solo de uno, porque implicará que han anotado el primero y por tanto suben dos al marcador. Pues los cambios por parte de Peñalba, y va a tirar tiros libres el Enrique Gutiérrez. Para que acabe este segundo cuarto. Jugando Rodrigo Riñones con la pelota, busca el pase a las manos de Pablo Sánchez. Es ahora Rodrigo Riñones quien busca de nuevo a Fernando Zapata. La pintura la pide, va a ser falta la que cometan sobre Pablo Martín. Y falta, no sé si se la van a pitar a Gonzalo o a Enrique. Pues al número 4, a Gonzalo. Cuidado con las faltas en bonus ya ambos equipos. Ahora en el descanso nos acercamos a la mesa a ver cómo van de faltas y se lo decimos en el tercer cuarto. A la línea de tiros libres falló el lanzamiento. No tuvo suerte en esta primera tanda Pablo Martín. Vamos a ver si el segundo tiro. 49 segundos quedan. 23-24 de segundo cuarto. Vamos al descanso. Pues en segundo tampoco. A tabla no hubo suerte. Enrique Gutiérrez por parte de Peñalba. Es la transición entre Rodrigo Riñones. Bote muy alto, pero los tiros se la quitan. Se corte la canasta, nada, la falla, coge su rebote, 4-1, y aún así se la vuelve a quedar Peñalba en la pintura. Ahora es falta la que le piten a Pablo Sánchez. La cantidad de puntos desde tiro libre es espectacular. Todos y cada uno de los tiros libres que tienen, si los meten, estoy seguro de que Peñalba hoy gana el partido. Si mete todo, porque van a ir a la línea, bueno, llevan yendo todo el partido y van a seguir yendo en jugada sí, jugada no y jugada también. O sea que los tiros libres pueden ser decisivos. 33 segundos para que acabe este segundo cuarto. 23-24 en el marcador. Gonzalo anotó esa canasta. Juega ahora con la pelota Pablo Martín hacia Fernando Zapata. El balón hacia el grandísimo Alejandro de Castro. La saca Rodrigo Riñones. Busca ese mano a mano con Pablo Sánchez y va a ser falta. 0-20, 20 segundos, 23-25, ventaja de más 2 ahora después de esos últimos tiros libres para Peñalba, que lidera el marcador. Pues a la línea de tiros libres Pablo Sánchez y va a prepararse para tirar los tiros libres. Anota el primero, no hay más tiros que valgan, empata el marcador a 25, 20 segundos para que acabe este segundo cuarto. Atacando con la pelota para las manos de Sancho Marijuán. Está atacando ahora Gonzalo Gutiérrez, pase muy alto para Sancho, que recibe ante la defensa de Pablo Sánchez, intentando robar el balón pero sin ceder un pasillito y una canasta fácil. El lanzamiento de Sancho a una pierna, un triple, pero bueno este chico, que triples transforma. 25-28, acaba el segundo cuarto, 3 arriba para el equipo de Peñalba. ¡Qué
final de partido. Madre mía, Sancho. Marijuán, vaya final de partido nos espera este triple que anímicamente sube. Ahora Maristas tiene que sacar la garra. Saben que quieren ganar y no pueden conceder estos tiros, y por lo menos si les conceden y hacen milagros como el que acabamos de ver, no venirse abajo.
Pues señoras y señores, se reanuda el partido atacando con la pelota. Jugando Juan Tomillo, el uno contra uno, la saca hacia afuera Álvaro Pérez. Perdón, por parte de Maristés Inmaculada, Fernando Zapata busca el balón Juan Tomillo. Íñigo con la pelota para Zapata, nada, la saca hacia Rodrigo Calvo. Busca dar un bote para atrás, volver a empezar Juan Tomillo. El uno contra uno, finta el tiro, busca ahora la penetración tampoco. Eso es Juan Tomillo, sí, ante la defensa muy cerrada por parte de Peñalba. Se encuentra atascado Maristas, Juan Tomillo tiene que tirar de tres. No les dejan, Rodrigo Calvo, el tirador, se quedó liberado. Dio al hierro el lanzamiento, se va fuera, rebote para Peñalba que ataca. 16 minutos iba a decir, no, porque son de 8 minutos los cuartos, por lo tanto 15 minutos de partido, un poquito más, 15 minutos 18 segundos para que acabe este partidazo. 25-28 en el marcador, jugando el lanzamiento de 3, es Sancho a tabla, falló el tiro, el rebote se lo pelea Gonzalo, se la queda Fernando Zapata para Calvo, juega la transición, ahora Íñigo con la pelota, la penetración de Íñigo, el pase hacia Fernando Zapata, canasta, sí, canasta, 27-28, 6-57 para que acabe el tercer cuarto. Jugando el equipo de Peñalba, es Enrique la canasta, porque le venían empujando, que si no la machaca. Y ahora suma 2 puntos Enrique Gutiérrez. 27-30, 6-41 para que acabe el tercer cuarto. Jugando con la pelota Fernando Zapata para Juan Tomillo, el pase a las manos de Rodrigo Calvo, finta al tiro, defensa zonal 2-3, súper presionante. Perdonad, es Juan Tomillo quien juega para Rodrigo Calvo. De nuevo para Fernando Zapata, no encuentra nada. El pase a las manos de quién, Fernando Zapata para Rodrigo Calvo, a la pintura. El balón, uy, Íñigo que pierde esa bola. Balón para Peñalba, ventaja de más 3, 6, 15 para que acabe el tercer cuarto. Jugando con la pelota, el balón en las manos de Sancho Mari Juan. Es ahora el lanzamiento que puede tener Sancho. Uy, no, tío, le tira de 2 a ser ahora en la pintura Gabriel de la Fuente, quien cometa pasos, pierde el esférico. El equipo de Maristas Inmaculada, Pablo Martín, el pase a las manos de Fernando Zapata. Es ahora Juan Tomillo quien consigue el corte, Rodrigo Calvo, nada, busca el pase para Rodrigo, finta el tiro, step back, lanzamiento de 2, hizo volar a Gonzalo, tampoco se atreve a tirar, si Juan Tomillo de 3, hierro, no tiene ahora la suerte que ha tenido al principio de partido, que le entraban los tiros a Maristas. Pero este es muy largo y queda mucho partido por delante. Enrique haciendo filigranas con la pelota. El pase para De La Fuente, lo falla. Rebote no para Enrique. Se levanta debajo del aro y hay falta. Tiros libres para Enrique Gutiérrez. Pues se va a ir a la línea de tiros libres Enrique Gutiérrez. 27-35-28 para que acabe el tercer partido. Tiro libre, Enrique Gutiérrez, es el lanzamiento, lo va a transformar y se lo dedica al frente Caimán. Y se acerca ahora a pedir perdón por dedicarle el tiro libre al equipo rival, al fondo de animación. Bueno, vamos a pensar que ha sido una calentada de partido y que no ha ido más allá. Y puede continuar. Va a jugar ahora la pelota Íñigo para Fernando Zapata, buscando por parte de Maristas Inmaculada. Rodrigo Calvo finta el tiro, juega para Juan Tomillo, sin llegar con la pelota. La penetración hacia las manos de Juan Tomillo, el tapón por parte de Enrique. Madre mía, qué puñetazo le ha metido al balón. Si casi rompe y salta las costuras. ¡Qué fuerza de La Fuente! De 2 falla el tiro Gonzalo. Se la queda, no, el pequeño de los Gutiérrez. Finalmente pierde la balón. Juan Tomillo se va por línea banda. Saca de nuevo Peñalba. A punto de cometer una gran jugada el equipo de Maristas defensiva. Justo se lesiva banda. Atacando con la pelota Gonzalo Gutiérrez ante la defensa de Pablo Martín. Es el reverso y el lanzamiento de 2, canasta. Juega ahora Maristas Inmaculada con la pelota Fernando Zapata. El pase, vamos a ver para quién. Busca Rodrigo Calvo. Rodrigo Calvo buscando el balón a las manos de Fernando Zapata. Es Rodrigo Calvo, lanzamiento de 3. Triple de Rorro.
Rodrigo Calvo. Ahora balón a las manos de Sancho. Mari Juan. Ataca el equipo de Peñalba. Falta cometida por parte de Tomillo. De momento no hay ningún jugador cargado de faltas por el que llevarse las manos a la cabeza o siquiera preocuparse. Así que puede continuar el partido con normalidad. Buscando el equipo de Peñalba. Balón a las manos de Sancho Marijuán. Bloqueo directo con Enrique. ¿Hacia dónde va a jugar ahora? Esa la pintura. Enrique, pase alto. Uy, ese balón por línea de fondo la perdió Peñalba. Ataca de nuevo Marista sin Inmaculada. Cambios, vuelve a pista. Juan Julio Calvo. Se sienta Juan Tomillo. Cambios y el partido se va a reanudar en redes. Jugará ahora Íñigo con la pelota para Fernando Zapata. Fernando Zapata buscando el balón a las manos de Julio Calvo. Buscando a Rodrigo. No para Julio, finta el tira. Él lo podía haber tirado perfectamente, lo que directo. Excepcional la jugada, el desde el codo de la pintura. Fernando Zapata dio al hierro, el rebote se lo queda Gonzalo Gutiérrez. 4 minutos para que acabe el tercer cuarto. Gana de 4 Peñalba, 30-34. Juega con la pelota, balón en las manos de Sancho Marijuán. El bloqueo directo con Gonzalo en la pintura. Es Enrique, el 1 contra 1 a tabla. No hay falta, se cae mal solo Gonzalo. Anota la canasta debajo del aro. Y a seguir sumando, 30-36. Se va a frenar el juego. Tienen que pasar la mopa. Se acerca ahora a hablar con el árbitro, o sea, con el entrenador Pablo Martín. Le dan un cubre para que pase la mopa el árbitro. Y puede continuar. Ahora gritos de Peñalba hacia Maristas diciendo: Marista, no se os oye, no se os oye. Pues ya veremos, a ver si luego se les oye más. Jugando, ataca con la pelota Fernando Zapata para Julio. Con la pelota, ese lanzamiento de 3, Rodrigo falló, tiros, rebotes, lo queda Pablo Martín. Es la penetración de Julio, pase a Rodrigo, picado, tiene que hacer fuerte, el lanzamiento de 2, demasiados botes, Zapata desde fuera, falló el tiro, el balón se lo queda Peñalba, saca la transición por los pelos, aguantando el balón Gonzalo Medrano para buscar a Sancho Marijuán. Bloqueo directo, al reverso nada, busca ahora, van a ser pasos, 30-36, 3-0-4. Tiempo muerto en pista, 3 minutos, 4 segundos para llegar al tercer cuarto, ventaja de más 6, enseguida estamos de vuelta. Pues el partido se va a reanudar, marcador 30-36, ventaja de más 6, 3-0-4 para que acabe este tercer cuarto. Busca ahora la pelota Maristas Inmaculada, que va a sacar el terreno. Maristas Inmaculada que ha conseguido algo histórico y es jugar 3 partidos de 3 en casa, o sea, excepcional y maravilloso la suerte que han tenido, porque no es nada fácil jugar 3 partidos de Copa en casa cuando lo normal es que haya equipos que ni siquiera jueguen 1, y mucho menos jugar 2, por supuesto menos 3. Canastón de Julio Calvo, que anota falta de 2:51 para que acabe el tercer cuarto, 32-36, pone el partido a 4. Ataca ahora Peñalba con la pelota, pase a las manos de Enrique, jugando hacia el lanzamiento de 2, tapón de Fernando Zapata por parte de Pablo Martín. Es ahora la transición, Íñigo acaba por parte de Maristas. La canasta la quiere devolver Gonzalo Gutiérrez, el corte no lo va a encontrar sobre Gonzalo Medrano. Lanzamiento de 2 de Sancho, lo falla Gonzalo Gutiérrez, se la quiere quedar, finalmente se la queda Sancho Marijuán. Lanzamiento de 3 del 13 y anota otro triple. ¡Qué muñeca tiene este chaval! Ataca, balón a las manos de Julio Calvo, finta el tiro, el pase hacia quién,
va a ser hacia Fernando Zapata. Íñigo con la pelota, moviendo el balón de nuevo para Julio, lanzamiento de dos, falló el tiro y el balón se lo vuelve a quedar Julio. Busca Íñigo, lanzamiento de dos, canasta. Dos puntos más. 1.45 para llegar al tercer cuarto, 36-39. Gonzalo Gutiérrez a punto de quitársela. Fernando Zapata, el corte para Rodrigo Calvo. Ojo, el 2 más 1, nada. Canasta sin 2 más 1. 38-39, se ponen a 1, minuto 34 para llegar al tercer cuarto. Y va a haber cambios. Es ahora José dando indicaciones. Le dicen que se siente a Gonzalo Medrano. Y va a salir a pista en su lugar Jaime Fernández y va, vamos a ver, que ahí no puede haber cambios si no me equivoco. Todavía jugando con la pelota Enrique, el pase para Sancho. Marijuán con la pelota, le saltan al 2 contra 1, balón sobre Gonzalo, no para Sancho. 3-8-3-9, minuto 26 en la pintura. Enrique, el pase hacia Gonzalo, la canasta y falta. Dos tiros libres, no, porque ya sumó esos dos puntos anotando la canasta y tiene ahora un adicional por tiro libre. Pues 38-41, ventaja de más 3, minuto 20 para que acabe este tercer cuarto. A la línea de tiros libres, Enrique. Madre mía, qué final de partido nos espera en esta gran final y con el estandarte colgando de campeonas Valladolid 2022, que ganó la Copa Colegial en el pabellón del Lourdes, el equipo de Maristas Inmaculados. Jugando el balón a las manos de Fernando Zapata para Rodrigo Calvo. Íñigo con la pelota, busca el pase hacia Julio, la penetración de Julio. ¡Qué maravilla de jugador! ¡Qué preciosidad! ¡Qué técnica individual! ¡Qué decisión! ¡Qué resolución! Preciosos estos detalles que nos deja. Juega para poner de nuevo ventaja un poquito más arriba que dos, que es la que tiene ahora mismo el equipo de Peñalba. Enrique, la canasta debajo del aro, después de que Gonzalo fallase por los pelos. Canasta ahora, 0-48 para llegar al tercer cuarto, 40-44, jugando balón en las manos de Julio. A la pintura la pide nada, Íñigo se planta en el tiro libre, falla, rebote para Fernando Zapata, no para Rodrigo Calvo. Finta el tiro de tres, busca la penetración, el pase picado para Íñigo y va a fallar ese lanzamiento. Sí, lo falló, lo anotó, perdón, no falló. Pues 0-15, apenas 15 segundos, 42-44 para que acabe este tercer cuarto. Se juega ahora con la pelota el equipo de Peñalba desde la línea de tiros libres. Enrique preparado para tirar. Anota el primer lanzamiento de la tanda, suben los puntos, 42-46, 10 segundos para llegar al tercer cuarto. Juega Julio Calvo con la pelota para Fernando Zapata, la de pase hacia Íñigo, junto al tiro, va con todo, el reverso para Zapata, lanzamiento a media distancia, hierro, el rebote se lo queda Enrique, se acabó aquí el tercer cuarto, 42-46. 42-45, acaba aquí el tercer cuarto. Enseguida estamos de vuelta con los últimos 8 minutos de juego.
Ataca con la pelota el equipo de Peñalba. Balón en las manos de Gonzalo Gutiérrez, que juega hacia sus compañeros. El bloqueo directo para liberarse. El lanzamiento lo va a fallar ahora. Errado el tiro de Sancho Marijuán. Juega con la pelota Julio Calvo por parte de Maristas, desafiando la velocidad y el viento. Busca ahora Fernando Zapata. Se lleva un taponazo por parte de Enrique, creo que era. Y va a jugar a falta de 7:42, 42:46 para que acabe el partido. Menos de 8 minutos, estamos ya en el último cuarto. Gana por 4 puntos el equipo de Peñalba, que ahora roba el balón. Ataca, juega con la pelota Gonzalo Gutiérrez. El pase hacia las manos de Sancho Marijuán. Jugando Rodrigo Calvo. ¡Qué antideportiva de manual! Uy, Julio Calvo. Y sí, es antideportiva, la preguntaba. Y efectivamente se la van a conceder. Dos tiros libres y saque. Pues 7:29 para que acabe el último cuarto. Primera mitad de minuto cumplida. Y vamos a ver cómo continúa ese lanzamiento. El primero de la tanda lo transformó. Vamos a ver ese segundo. Ah, no, que esto es la Copa Colegial. Claro, que aquí no hay segundo tiro, porque aquí, si metes el primero y no estás en los dos últimos minutos de partido, el segundo ya te suma. Esto es una maravilla, chicos. Es Julio, finta el tiro. Uy, se llega a levantar y podía haber recibido un tapón espectacular, pero también podía haber sido una canasta histórica. Íñigo con la pelota para Fernando Zapata. La penetración, el pase hacia las manos de Íñigo, debajo del aro, falló el tiro. El rebote se lo queda Enrique, jugando con la pelota por parte de Peñalba. Gonzalo juega ahora hacia el base Sancho Marijuán. Sancho Marijuán buscando el bloqueo directo, nada, busca la penetración y va a fallar el tiro. Rebote de Gonzalo Gutiérrez. El tapón hubiese sido de Pablo Martín, el que le da ahora a Julio. Otra falta espectacular. Nada, falló la canasta, pero qué electricidad tiene este jugador y qué velocidad en carrera. 6:50 para que acabe este último cuarto, 44-46, y el MVP está dudoso entre cuatro jugadores: Rodrigo Calvo, Julio Calvo, entre Enrique Gutiérrez y Sancho Marijuán. El lanzamiento de dos debajo del aro lo falla Pablo Martín, que coge el rebote, se la juega para Íñigo. Rodrigo Calvo finta el tiro, busca a Julio, nada, la penetración para Fernando Zapata, media distancia. Y ahora sí, Fernando anota dos puntos. Jugando Peñalba, el pase hacia el número 15, hacia Enrique, después de que tocase su compañero Gabriel de la Fuente. La penetración, nada, busca el lanzamiento y se la va a quedar. Vamos a ver quién falta. 6:14 de acá este último cuarto, 46-46. Va a haber cambios por parte de Peñalba y va a sentarse en este momento Álvaro Pérez. 6:14 para que acabe el último cuarto, 46-46, empate en el marcador. Señoras y señores, esto promete ser un gran duelo. En la línea de tiros libres, Enrique Gutiérrez con la pelota para tirar. Falla ese primer lanzamiento. Veremos a ver si con un segundo tiene más suerte. Pues ahí está, preparado para ejecutar ese lanzamiento. Lo va a fallar. No hubo suerte en ninguna de las dos tandas. Juega Rodrigo Calvo, cuidado, para. ¿Qué ha pasado? Piden técnica. Un balón que se había colado por parte de Peñalba. Y pues fijaos, yo creo que esto no es técnica, pero ha salido por ahí en banquillo una sonrisa que no ha hecho ninguna gracia ni a los de Maristas ni a los jugadores de Peñalba, que ahora se dirigían a echarle la bronca al compañero que se reía por haber sacado ese balón. Que no quiero decir que haya sido de forma voluntaria, pero si ha sido un accidente, hombre, no te rías, que está feo. Julio ahora, nada, pisó, pierde la pelota, ataca el equipo de Peñalba. Empate a 46 en el marcador, como decimos. Menos de 6 minutos para que acabe el partido. Jugando Gonzalo Gutiérrez, el balón a las manos de Sancho Marijuán, defendido por Álvaro Pérez.
Es ahora balón a las manos de Gabriel de la Fuente, buscando esa falta, no la van a cometer. Vamos a ver cómo juega ahora. Balón a las manos de Gabriel de la Fuente. 3 segundos en zona, recupera Manistas Inmaculada la pelota. Empate a 46, se mantiene ese marcador a falta de 5:40. Es el pase de Fernando Zapata para Julio, y quiere pillar desprovenidos. El corte de Rodrigo Calvo sin balón. Íñigo la salva. Fernando Zapata en la pintura. Cuidado, madre mía, ese balonazo que dio la cabeza a Íñigo. Se lo va a quedar Julio. Pase para Rodrigo Calvo. Le dejan tirar. Pues se levanta nada. Decide penetrar esta ocasión Fernando Zapata. No para Rodrigo. Lanzamiento de dos. Muy punteado. Falló el lanzamiento. Palmeo se lo queda. Enrique Gutiérrez ataca para el equipo de Peñalba, jugando con la pelota Sancho Mari Juan. El bloqueo directo desde la línea de fondo, no encuentra nada. Busca el pase a la pintura. Le defienden Rodrigo Calvo. Íñigo pisó la línea de fondo. Gran defensa por parte de Marista sin cometer falta. 46-46. 5 minutos. Y le pide ahora Enrique a Gonzalo Gutiérrez calma. Y ahí se ajustan defensivamente. Defensa zonal con cara a cara Rodrigo Calvo. Ah, nada, no es cara a cara, perdón. Rodrigo jugando para Julio, la penetración, se quiso colar, no hubo falta. Y ahora es Íñigo que lo intenta para Julio, el lanzamiento de dos, se lleva el tapón de Enrique. Y 4:45 para que el último cuarto, entramos ya en los últimos 5 minutos de partido. Cambio, se sienta por parte de Maristas Inmaculada, Fernando Zapata, entra a pista Juan Tomillo. Pues ahí está el número 20, y ahí la tiene Juan, con la pelota para Íñigo. Rodrigo Calvo jugando de nuevo para Tomillo. El pase a la pintura, se quedó liberado. Anota la canasta sin problema Pablo Martín. Jugando el equipo de Peñalba, Julio con la pelota. Va a llegar a campo ofensivo el bloqueo directo entre Sancho Marijuán. Nada, la continuación no la encuentra. Es ahora la pintura Enrique, 2 contra 1. Hubo falta y el 2-1 se le sale por los pelos, pero a punto estuvo de conseguir esa canasta. 4:17 para que acabe este último cuarto. 48-46. Y va a tirar los tiros libres. Pues ahí está, preparado. El lanzamiento lo transforma. Canasta de Enrique Gutiérrez. Y juega ahora Rodrigo Calvo para Juan Tomillo. Es ahora Julio quien busca la pelota a las manos de Rodrigo. Y Julio, la penetración, falta. No va a ser 2-1, sí, 2 tiros. Y esa verticalidad le permite sacar muchas faltas. Minutos para que acabe el último cuarto. Y a la línea de tiros libres, como les comentábamos, preparado para tirar. Todavía quedan 2 minutos 3 segundos en los que, si tiran el primer tiro libre y lo anotan, no tiran el segundo, como es el caso con Julio. 50-48-4-0-3 para que acabe este último cuarto. Jugando con la pelota, balón en las manos de Sancho Marijuán. 1 contra 1 ante Juan Tomillo. Es el pase hacia Enrique. Enrique Gutiérrez con la pelota, buscando el bloqueo directo, nada. Ahora es la penetración de Sancho Marijuán. Lanzamiento de 3, falló. Rebote para Julio Calvo, que pisa línea de fondo. Y le dice que Gonzalo le está empujando. Ahora se acerca el árbitro a hablar. Y vamos a ver, porque el partido continúa. Le dice que sí, pero que hay que de la connotación. Ataca Peñalba. El balón a las manos de Gonzalo, jugando de nuevo para Sancho. Bloqueo directo con su compañero Vicente. Es el cambio por la espalda para la penetración. Hubo tapón, tapón y luego falta. Las dos cosas. Falta de Juan Tomillo, se la van a señalar a él. Íñigo, que le dice que no se vaya de partido, que siga. Rodrigo Riñones, que se prepara para entrar a pista. Hablando ahora con el coach. 50-48, ventaja de más 2, 3:38 para que acabe este último cuarto. Pues a la línea de tiro libre para tirar Sancho Marijuán. El primer lanzamiento lo falla, dio al hierro. Ventaja de más 2 para Maristas a falta de 3:38 para que acabe. Y va a jugar ese lanzamiento. El segundo sí que lo transforma. Ataca
con la pelota, el balón ahora en las manos de Íñigo para el señor Don Julio Calvo con la pelota. Rodrigo Riñones buscando de nuevo a Julio. En versión Íñigo pone un bloqueo. Nada, sale a recibir Rodrigo Calvo. Lanzamiento de tres desde la frontal. Buena mecánica, pero falló el tiro. Íñigo que coge el rebote. La quiere poner sobre Rodrigo Riñones. Y va a haber falta por agarrar. Pues a la línea de fondo. ...3:15 para que acabe este último cuarto. A la papelera, a tirar un chicle y continúa con el partido. Ataca con la pelota Íñigo jugando. 3:15 para llegar al último cuarto. 50-49, falla el tiro y el balón se lo va a quedar el equipo de Maristas. Íñigo con la pelota, hablando ahora con José, entrenador de Peñalba. El indirecto para que reciba Rodrigo Calvo. Cachansut hizo volar a la defensa, va con todo para adentro. El pase para Íñigo, da un bote, la saca para Rodrigo Riñones, de dos. Falló el tiro, el rebote se lo queda a Íñigo, nada. Finalmente es Enrique, metieron esa mano. No hay antideportiva, se va por línea de banda. Yo personalmente creo que un poquito, un pelín exagerado. Pero continúa el partido. Busca ahora atacar desde línea de banda Peñalba. Era Sancho Marijuán quien jugaba hacia su compañero Gonzalo Gutiérrez. Últimos 3 minutos, gana de uno el equipo de Maristas La Inmaculada. Es Enrique ante el 2-1. Juega Sancho Marijuán, la penetración ante Rodrigo Riñones. Nada, la saca hacia afuera. Enrique finta el tiro. ¿Qué dificultades tiene? ¿No pitan falta? Sí, en ataque. Madre mía, qué falta hace. Más partidos como este. Porque qué bonito está siendo. Cuidado ahora Íñigo en el suelo. Respira, se levanta, no hay problema. Está recibiendo un montón de golpes hoy Íñigo, al igual que también les está recibiendo Enrique. Está haciendo un partido extremadamente duro, de muchísimo contacto. Jugando Julio, el pase para Rodrigo. Es ahora el balón a las manos de Rodrigo Riñones, que no se atreve a tirar. La penetración de Julio, ese Eurostep, falta, dos tiros. Madre mía, Julio, cómo resuelve. Qué capacidad de resolución tiene este chico. 2:26 para que acabe su último cuarto. 50-49 en el marcador. Y a la línea de tiros libres, Julio Calvo. El lanzamiento lo transforma. Últimos 26 segundos para aprovecharse de esta regla, de esta normativa que dice que con un tiro libre vale 2 si es el primero y lo transformas. Juega ahora por los pelos, campo atrás de Sancho Marijuán. Ataca Peñalba, defensa de Julio, bloqueo directo, lanzamiento de 3, falló el tiro, el rebote se lo queda Enrique, no, se lo queda Íñigo con la pelota, jugando, balón a las manos ahora de Rodrigo Calvo. Rodrigo Riñones a tabla, canastón espectacular. Pero bueno, Rodrigo, ¿pero qué eres tú? ¿Un jugador profesional o uno de los grandes de Maristas? Pues parecen ambas. 54-49, 2 minutos para que acabe el partido. A partir de ahora todos los tiros libres serán sancionados de tal forma que no vale meter y dejar de tirar. Tienes que tirar toda la tanda entera. Y ya volvemos al baloncesto. No hay ninguna diferencia respecto a lo que es el baloncesto que juegan ellos siempre, que salvo por el tiempo y por la normativa del tiro libre, bueno, claro, y por supuesto la grada, que la copa es mucha gente, es igual que el resto. Ahí están en tiempo muerto, teniendo algunas indicaciones, ventaja de más 5, señoras y señores, pónganse cómodos, siéntense en el sofá, suban el volumen de la televisión, hagan lo que quieran, háganse unas palomitas, pero disfruten porque viene
uno de los mejores finales de partido que van a haber visto nunca en baloncesto colegial. Ahí está, a falta de 2 minutos, 54 a 49. Y por parte de Peñalba, balón a línea de fondo de Sancho Marijuán. Atacando por parte de Peñalba para Gonzalo, de nuevo para Sancho, defendido por Rodrigo Riñones. Minuto 55 para que caiga el partido, 54-49. Es la penetración hacia línea de fondo de Sancho Marijuán. Se frena Rodrigo, falta. Rodrigo Riñones comete falta por agarrar por detrás, intentaba robar el balón y se pasó de fuerza, o por lo menos los árbitros señalaron que ese contacto no se podía permitir. A línea de banda, preparado para sacar Sancho Marijuán. Y vamos a jugar Gonzalo, se la roba Calvo, juega para Rodrigo Riñones, la transición, 1-2, el pase, ay, por la espalda, no se entendía con Julio Calvo, a punto de hacer una floritura especial, le dice Julio que acabase él, no se entendían, pero bueno, queda mucho partido todavía, minuto 40, vamos a ver qué señalan. Tiene que sacar el equipo de Peñalba, pues una canasta que hubiese valido de muchísimo al equipo de Maristas Inmaculada. Jugando con la pelota es Gonzalo Gutiérrez para su compañero Sancho Marijuán. Sancho Marijuán buscando el pase hacia Enrique, la penetración, y va a ser falta de Rodrigo Riñones. No la había visto el jugador, pero creo que aunque pegáis ahí la falta más grande, vas a decir que no, y la más clara, porque evidentemente no quieres que los otros, no quieres que los otros tiren tiros libres y puedan anotar canastas, cuando si no fuese por los tiros libres ya hubieses robado el balón. El lanzamiento, el primero de la tanda lo transforma, continúa porque ya quedan menos de 2 minutos, tirando el segundo, se pone a 4 el partido, minuto 26. Vamos a ver Enrique, vaya final de partido tan entretenido que estamos viendo. Ese segundo lanzamiento lo falla, rebote se lo queda Gonzalo, que transforma la canasta abajo. Pues 54-52, minuto 20 para que acabe el partido. Gana Maristas de 2. Juega con la pelota Rodrigo Calvo. Está ahí en directo Rodrigo Riñones, la penetración de Rodrigo Calvo. Vamos a ver, no pitan pasos, juega para Julio. Julio, a falta, nada, reverso, la saca hacia Riñones, finta el tiro, va con todo para adentro. Rectificar es de sabios, pues él lo es, porque se dio cuenta de que por ahí no era así. Rodrigo de los, canasta. Canasta, se pone 4 arriba, último minuto de partido, ataca Peñalba, defensa todo el campo, 2-2-1. Cuidado con Enrique debajo del aro. Bueno, claro, primero tiene que poder poner el balón sobre él, y eso está difícil. 3 contra 1, roba la pelota, no, se la vuelve a quedar Peñalba, y ahora sí es Íñigo, balón dividido, ¿quién se la queda? Es Rodrigo Calvo, ataca Maristas Inmaculada con la pelota, 38 segundos, Julio a la transición, canasta, se pone el marcador, 6 arriba, 34 segundos, cambios por parte de Peñalba, no hay tiempos muertos que valgan, juega, es ahora el balón en las manos de Sancho Marijuán, necesitan un triple de los suyos, buena defensa por parte de Maristas. Es Rodrigo quien continúa el bloqueo directo. Pase a las manos de quién. Gonzalo Gutiérrez se levanta de 3. Tapón de Rodrigo Calvo. Era de Pablo Martín. Rodrigo Calvo, 18 segundos, ganan de 6. Se desata la locura en el pabellón. Julio con la pelota, bloque directo con Íñigo. El balón a las manos de Rodrigo, nada, 10 segundos. Ahora sí es Íñigo. Julio con la pelota de nuevo. Son 5 segundos los que quedan. La pide Rodrigo Riñones. Íñigo, pase para Rodrigo. Y el partido acaba. Maristas Inmaculada, campeones de la Copa Colegial Valladolid 2024, 58-52. Se van a Madrid los del el equipo de Maristas La Inmaculada. Se desata la locura. Ganan la final de la Copa Colegial Valladolid 2024. Enseguida estamos de vuelta, no se vayan.
Sí. Por favor, el subdirector del Colegio Peñalba, por favor, que va. Subdirector del Colegio Peñalba, que está bajo la grada. ¿MVP quién es? José, José. ¿MVP? ¿Eh? ¿MVP? Calvo, el 16. Vale. Siempre se le da al sí, equipo sí. Campeón, que estaba entre el grande y... del sitio donde vamos a entregar estos premios. Ir acercándoos, chicos, ir acercándoos por parte tanto de Peñalba como de Maristas, acercaros un poco y vamos a comenzar ya con la entrega de premios. Bueno, pues después de estar tantas tardes, los viernes y hoy domingo por la mañana con la Copa Colegial, ya sabemos quién son los ganadores. Pero antes de eso y de dar a Peñalba también su merecido premio, tenemos que dar el título que tanto estáis buscando, el MVP, que no se sabe todavía quién es, así que voy a pedir redoble de tambores, lo va a entregar José Antonio Verdejo, máximo dirigente de la Copa Colegial en Valladolid. Y ahora sí pido redoble de tambores, porque el MVP de la Copa Colegial Valladolid 2024 es, por parte de Maristas Inmaculada, Rodrigo Calo. ¡Fuerte aplauso! Acabo ya de hacerse la foto. Es que desde aquí no veo, no veo el cambio. Enhorabuena, Rodrigo, que consigues MVP. El mejor jugador, pero aquí desde luego todos son los mejores. Vamos ahora con la entrega al premio que recibe Peñalba. Subcampeones lo va a entregar Beatriz García por parte de Maristas, la directora del colegio. Así que por favor, chicos, podéis ir pasando a recoger vuestro premio. A ver ahí, que se oiga el ruido para Peñalba. Enhorabuena, chicos, porque habéis luchado hasta el final. Juntaros para hacer la foto. Sí.
Juntaros ahí, que vais a recibir el trofeo. ¡Fuerte aplauso para Peñalba! ¡Venga, que se haga la brada! Ahí está, enhorabuena chicos, se habéis luchado y eso es lo que vale. Bueno, y ahora sí, llegó el momento que todos tanto estabais esperando. Va a hacer entrega Alberto Redondo, subdirector del Colegio Peñalba, de este trofeo. El trofeo y el estandarte que titula como campeones de la Copa Colegial Valladolid 2024 a Maristas Inmaculadas. ¡Ruido! ¡Enhorabuena, chicos! Lo habéis dado todo. Y vaya finales de partido nos habéis dejado. Pero ha merecido la pena. Aquí en casa, con vuestra gente, ruido para Maristas. ¡Venga, que se oiga! Venga, colocaros para, una vez que ya se han dado las medallas, estén el trofeo de campeones y después el estandarte que diferencia esta competición. Y ahora sí, vamos a hacer entrega de ese precioso estandarte que en unas semanas colgará del pabellón José Antonio Verdejo, máximo director de la Copa Colegial Valladolid, hace entrega de ello. A ver esa foto y cómo disfrutáis del bonito estandarte que colgará del pabellón. Enhorabuena chicos, ahora sí, última vez. ¡Ruido Maristas! ¡Enhorabuena, campeones! Sí, no. ¿Las entrevistas o no hay? Solo a este no. Rodrigo, Rodri, a la entrevista. Ah, entrevista. Esperar un segundo, que tiene que hacer la entrevista. Pasa por aquí, Rodrigo. A ver si nos dan el ok y podemos hacer la entrevista. Un segundo, espera. ¿Estáis ahí celebrando? No te quitamos mucho tiempo. Bueno, estamos aquí después de esta gran final de infarto con el MVP de la Copa Colegial Valladolid 2024, Rodrigo Calvo, por parte de Maristas. Acabáis de ganar, enhorabuena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy contento. Ha sido un partido muy tenso, hemos empezado muy empatados. Al final hemos sacado un ritmo más elevado y yo creo que ahí ya hemos salido victoriosos. Ahí hemos escuchado el grito de MVP. ¿Qué se siente? ¿Cuál ha sido la clave para este título? Pues es un honor. Trabajo duro durante toda la temporada. Tenemos la ventaja de que nos conocemos porque entrenamos todos los días, así que nos llevamos bien en la pista.
Oye, desde el primer día dijisteis que ibais a ganar y lo habéis cumplido. Esa ha sido la clave, nunca dejar de creer, porque mira que habéis tenido momentos difíciles. Así es, ese era el objetivo. Contra el Apostolado casi nos vamos. Remontamos al final, pero bueno, al final lo hemos sacado. ¿Habéis jugado aquí en casa con la grada? ¿Algo que decir a todos vuestros aficionados? Muchísimas gracias, la verdad que con su apoyo se juega mucho mejor y ha sido muy notable. Ahora ya no te quitamos más tiempo, te dejamos ir a celebrar. Enhorabuena, campeón, enhorabuena, MVP. Muchas gracias, de verdad. Gracias.